¿Qué me estás diciendo? Os estaba escuchando. Gracias, cariño, por cierto. Creo que este. A ver. Sí, es este. ¡Cagué! ¡Oh, no! Dejadme escribirle a mi novia. Ay, gracias, cariño, te amo. Ah, ¿cómo se escribe en esto? Hostia, yo y el audio, tío, ¿eh? Ahora vuelvo a decir lo que estaba diciendo. Estoy escribiendo en esto, por cierto. Vale, ahora en principio el audio ya debería ir, ¿no? En principio debería ir. Voy a ver. Debería ir, ¿no? Ahora sí, vale, ya va. Vamos a poner musiquita. ¡Qué mal, tío! Verdad que soy la cosa más puto cutre que hay en el mundo, de verdad, eh. Soy la cosa más puto cutre que hay en el mundo. Ay, bueno. Buenos días, lo primero. Lo segundo, ¿qué voy a hacer? Voy a convertir esto en un numpad. Voy a cambiarle los switches. Esto me lo voy a llevar porque son de mis favoritos. Entonces, esto es una placa IMDK. ¿Veis ahí? IMDK. Que es convertible en numpad. Lo que pasa es que esto supuestamente era un pad de FPS y todas estas cosas que te pones así y tal. Pero como es ortolineal, no me gusta. Y lo voy a cambiar. Entonces, pues. Ahora funciona bien el audio. O eso espero. Estoy mirando por aquí a ver si pasa algo. Vamos a apagar esto. Esto está apagado, vale, ok. Y como no puedo tener el teclado, pues tengo esto por aquí, lo tengo conectado y tengo que escribir algo, lo que sea. Tengo aquí. No, de hecho, no me haría falta ni el ratón aquí, pero bueno. Vale, y yo estaba diciendo, cuando estaba mirando lo de la cámara de las builds y todo el rollo, estaba diciendo, joder, yo me he traído aquí las cosas, lo tengo todo preparado, tal, no sé qué, bueno, menos un soldador. Y luego me he dado cuenta que no tenía bien preparado el streaming, bueno, da igual. Y luego encima lo del audio. Bueno, sea como fuere, vamos a empezar con esto. Ay. ¿Dónde tengo el soldador? ¿Dónde tengo el soldador yo? No sé dónde he puesto el soldador. Hostia, qué mal, ¿eh? Puto desastre. Bueno, lo que tengo claro es que necesito esto, el chupón. Ah, está aquí. Está aquí. Bien, pet. Vale. Pues a calentar el soldador y a ponerme a ello. Madre mía, qué puto desastre que estoy hecho de verdad, eh. Vale, lo primero que vamos a hacer es desmontarlo. Vamos a poner ya la cámara de las builds. Vamos a ponernos aquí. A ver, me he traído todo. Tengo todo aquí puesto. Voy a dejar eso. Todo aquí. Vale.
stick. Vamos a dejar las cosas aquí apartaditas. ¿Y qué voy a hacer yo? Vamos a apagar los altavoces. Vamos a poner los auriculares. He puesto una radio, por cierto, de fondo. Una radio puesta de la radio de Yomatech. La verdad es que me gusta bastante, muy chill. Vale, ¿qué switches vamos a poner? ¿Qué cap vamos a poner? Bien. Keycaps. Este set que pillé hace ya un tiempecillo de Apple. A ver si muestro al menos una de las capas que hay aquí. Es provisional. Sí. Blanquitas. La verdad es que es... se sienten bastante bien al tacto. No me voy a engañar. El perfil es lo único que no me acaba de, porque es como... creo que es DSA, si no recuerdo mal. Si no recuerdo mal, es DSA o XDS. O XSD. No, XSD no. XSD no, precisamente. Pero bueno. Esto. Luego, switches. En el numpad que tengo yo, tengo las Kailbox. No, Kailbox, no. Kail Speed. Cobre, si no voy mal, o Gold. Clicky, y la verdad es que me gusta bastante tener el numpad en clicky. ¡Tatán! Kailbox Navy. Me gustan mucho estas switches clicky. Me gustan. Es el tipo de switch que menos me gusta, pero me gusta cómo se siente. Y la verdad es que me gustaría utilizarlas. Y digo, pues como tengo, como me gusta esto, pues. Y estas las quiero yo para mí. Estas las quiero yo. Pero si me rompe el tío, pues si me rompe una Switch o lo que sea, que no sería la primera vez que me pasa, pues lo tengo. Y utilizaremos estas. Dicho esto, vamos a desmontar el numpad. Ponemos esto aquí. Tengo el walkstick aquí. Na, na, na. ¿Cómo se nota que hoy no tengo mucha cosa que hacer? Que tengo las cosas hechas. ¿Cómo se nota? Esto es bastante tricky de desmontar, en verdad. Porque es... es tipo los... los pads estos de acrílico que son do it yourself son un poco triquis, la verdad. Efectivamente, por esto mismo, porque se caen estas piececitas. Esta es de abajo a la derecha. Okay. Uy, eso. Abajo a la izquierda, abajo a la... arriba a la derecha y arriba a la izquierda. Lo pongo todo así por manía realmente, porque es que si no soy un puto desastre. Entonces, ya veis, ¿no? Esto no es mucho más. Joder, está mi careto en el medio. Vamos a moverme aquí. No en la esquinita, pero ahí se verá todo mejor. Es una plaquita bastante sencilla. No tiene mucho más. Yo lo escogí con la retroiluminación blanca. ¿A qué? ¿Qué le he dicho? Gracias. Me ha hecho mucha gracia, tío. Escucha. ¿Y si te contrato de moderadora? Lo que gane de aquí, vamos a medias. ¿Qué te parece? Hostia.
También hago un servidor de Discord y te contrato como moderadora. Vamos, todo a medias, todo a medias. Gastos también, ¿eh? Ay, si es que como la quiero, tío. Que me aguante. Me aguante todo esto y me ayude. Vale. Pues, y esto es lo que sería. Esto actúa como interplaca. Es de plástico. Pero bueno. Y también veo que tendré que desoldar los LEDs. Bueno, a esperar a que se caliente esto. Un momento. Esto lo podemos ir guardando. No guardando porque no lo voy a utilizar. Sí que lo voy a utilizar. Pero para quitar cosas de aquí de en medio. Tú a tu stand. Tú te pones aquí. Esto se queda aquí de momento. Ok. Entonces también es touchpad, que va absurdamente lento. Mientras. Oh shit. Okay. Ya he visto, mola bastante, mola bastante. Vamos a ver si esto está caliente. Esto, la verdad, hay una cosa que me gusta y es que es USB-C. Porque los pads que he estado viendo últimamente no son tipo C, son micro B. Como el JJ40 que tengo, que es micro B. Y es como, por favor, tío. Micro B no, perdón, mini B. Digo, por favor, tío, no sé. Que no cuesta nada un USB-C hoy en día, coño. Vale, la putada de aquí es que no solo tengo que desoldar los switches, sino que también, aparte de que no están demasiado bien soldados algunos, pero bueno. Los que sean antiguos, igual no reconocéis esto. El otro, el que tengo, el azul, la verdad es que va como el culo, que es de soldador y, o sea, que se calienta también al mismo tiempo ese. La verdad es que va como el culo, y aunque este especialmente no me guste, porque no me gusta tener las dos manos ocupadas así, pues la verdad es que van bastante mejor. No, todavía está pegado por algún lado. Y diría que es por los LEDs.
Vale, hop. Bueno. Gather on yellow. Por eso me las quiero chorrimanguear. Bueno, ya lo quitaré esto luego. Pues nada, y así con todo. A ver, es que le tendría que poner un LED al menos a uno. Para el tema del Locknum y todo el rollo. Ay. Estoy un poquito con la alergia. De aquella manera. Sobre todo los LEDs no los han soldado demasiado bien. De verdad que tengo la mejor novia del mundo. No lo he dicho por Insta. Ahora que lo pienso, igual ahora pongo una historia. Ah, vi cómo se soldó. Quietito, flaco. Lo bueno que tiene este pad que estoy utilizando es que tiene sensor de... Pero si lo pongo así, esto es para los lados y esto es para arriba. Y si lo pongo así, esto es para los lados y esto es para arriba. Tiene sensor de no sé cómo decirlo. ¿Me entendéis? Que si es para arriba, si es para abajo. La verdad es que está bastante bien. No es tan caro en AliExpress. Este canal va a ser patrocinado por AliExpress. Banggood. Banggood, yo me paso a Banggood si me patrocináis el directo. Eso ya cabe de fans. Que me patrocinen Banggood y cabe de fans, yo estoy feliz. Vale, pero ya es bastante grande. Dudo que me patrocinen en el directo. Bueno, el cabeza de fans también es bastante grande. Como podéis ver, mi pulso sigue siendo alta mierda. Creo que el espectador este soy yo.
Joder, a mí no me importa que no me vean. Si esto lo hago para mí. En plan, hago por sí. Yo qué sé, si ayudo a alguien a meterse en el mundillo o a entender o lo que sea, pues, coño, es un buen objetivo y tal. Pero que principalmente esto lo hago por mí como proyecto personal, ver el progreso. Cosas que hago, dejar como constancia de lo que hago también. Yo qué sé, y ya si ayudo a alguien a aficionarse o lo que sea. Yo estoy haciendo esto directo y todavía no he subido un vídeo que tengo grabado de hace bastante tiempo. Que es relativamente importante. Relativamente importante porque algún amigo lo necesita. Este no me ha salido bien. Mierda. Joder, uno no me sale bien y otro me sale perfecto. Todos los huevos. Ay, vamos a limpiar esto un poquito. Una alfombrilla. No sé si de casualidad esto lo está mirando alguien en directo o en diferido, que se dice, o lo que sea, y le apetece, yo que sé. Por poner un ejemplo, un 50 cosas sobre mí, o yo que sé, un estudio setup o lo que sea. De verdad que yo estoy abierto a otras cosas, o por ejemplo otros temas de tal, porque de momento lo que llevo subido es solo teclados. Por ejemplo, yo que sé, yo soy un estudiante de redes informáticas, yo que sé, igual interesa saber hacer un vídeo sobre eso. El otro día estuvimos haciendo temas de... No es hacking. Un momento, voy a ponerme el audio aquí. O sea, mi audio, el micrófono. Para estar seguro de que... No hacking, pero tema HTML, encriptación y todo el rollo. Estuvimos haciendo... Ah, interesante. Estamos mirando el tema del algoritmo. No sé si es algoritmo, pero bueno, yo lo voy a llamar algoritmo. El algoritmo Michi. Que le haces pss, 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 y viene. No, pero me hizo gracia el nombre. Yo qué sé, otros temas. También voy a estudiar programación. Estoy estudiando de momento por mi cuenta, pero voy a estudiar programación en otro FP. No sé. También decir eso, que coño. De momento llevo subido solo teclados, pero porque es... En principio para lo que hice el canal, pero es Mech, no es keyboards, ¿sabes? Me gusta la tecnología. Incluso vídeos, recomendaciones sobre cosas que llevar o utensilios útiles que yo normalmente llevo. Lo que sea, no sé. Estoy abierto. Abierto a sugerencias. Uf, este va a ser un poco putada. Pues al final no ha sido tan putada. Sí, debería subirle un poquito más el volumen a... ¡Ah! Fucking cable. Igual así.
I don't know. Bastante. Pitorro de momento está bien. Yo ya llevo un tiempo utilizando este pitorro. Realmente me compré el otro, el que se vio en el directo que hice en Insta de soldando las Kyle Box. No sé qué estaba desoldando. No me acuerdo. Y el otro sí es. El concepto es útil. Porque coño, te quitas de tener las dos manos así. O sea. Así. Pero eso es una mierda. Y la verdad es que el tema de mantenimiento de ese bicho es bastante malo. Malo de mantener. En cambio, esto es súper fácil. Simplemente le quitas la boquilla y punto. Silencio. Está agua. Lo que te luego da ASMR. No se escucha nada. Un silencio. Me cago en la puta que te parió. Discúlpenme. Bueno, creo que sí. No estoy seguro.
Ojalá poder decir eso. Estoy abierto, ¿eh? Ay, toque de suerte, soy todo imbécil. Me llamó mi madre, iba con la compra. Me dijo, ven, ayúdame. Cago en la... Seguiré, ¿eh? Da igual, que te quedes ahí. Me la toma por culo. Estaba muy caliente. Estaba haciendo daño en el dedo. Digo, no sé, no sé qué te pasó. Voy a limpiar un poquito esto. No. No es que esté caliente, es que me pasa algo en el dedo. What? Por cierto, esto no es compatible con ni con QMK ni con VIA. Es por eso que digo que programar esto aquí en directo para mí ahora mismo va a ser un coñazo. Porque tendría que abrir la máquina virtual y todo el rollo. Y ya os digo que tampoco quiero pegarme aquí. ¡Me cago en 10! Tampoco quiero pegarme aquí toda la mañana. Quería hacer el montaje.
Hay un par que no me están saliendo bien. Se ve que la soldadura se va hacia abajo. Yo digo, no soy muy bueno soldando, ni desoldando, por consiguiente. Estoy aprovechando de ella porque ahora mismo sencillamente es estar por ahí. Es como, por ejemplo, ahora no estoy seguro de la de Yo Matés, diría que no, pero sí que es cierto que hay algunas radios, sobre todo radios de jazz, he visto yo, también me ponía de vez en cuando, que sí que es cierto que tienen en la descripción el tema de su contacto para utilizar esa música en locales y todo el rollo. Sí, por ejemplo, es que esto me ha pasado en canales antiguos. Yo, por ejemplo, sencillamente estoy echándome unas partidas al LOL. Me pasó, me acuerdo. Creo que recordar que con Hell's Bells o con You Shook Me All Night Long de AC/DC. Una de esas dos. Bueno, ¿y por qué no me gusta Guns N' Roses? Porque esos son más peligrosos con el tema del copyright. Estaba tranquilamente echando unas partes al LOL en directo con unos colegas y me pusieron un strike. Sí, es evidente que yo estaba escuchando música en el directo. Es evidente. Pero yo no me estaba sacando ningún provecho de ella. Sencillamente pues estaba ahí de chill, tal. Y y eso, y es que la estaba escuchando en Spotify. Y por mucho que digas, vale, yo no tengo el premium, yo no tengo Spotify Premium. Pero que yo estoy escuchando música legalmente, o sea, yo no tengo ningún problema. No es que digan, nada, me la he bajado ilegalmente, era el sitio, no sé qué, y me estoy aprovechando de ella. Estoy diciendo que esta canción es mía, no sé qué. Pues ahí, coño, ahí lo entiendo, ¿sabes? Pero sencillamente, estando como estoy ahora, con una radio puesta, tranquilamente, haciendo un directo, lo que sea, haciendo X, que me pongan un strike. A ver, me estoy adelantando a los acontecimientos, pero viniendo de YouTube y más cómo están los días en los que estamos, pues claro, lo veo un poco ilógico, la verdad. Si es al fin y al cabo porque lo hacen robots. Que no tengo nada en contra de los robots, sinceramente. Agilizan mucho, muchos trámites, muchas cosas. Es que hay cosas que las que no sustituyeron un humano, es que no. Es imposible que una máquina sustituya a un humano. Al menos de momento. Cagüín. No sé, es un poco exagerado en algunos casos. Como por ejemplo, ya digo, ese de ahí, ese que estoy diciendo, que me pasó a mí, se tuvo que autoeditar el vídeo solo para que se eliminara la canción en ese cacho. Y realmente, se había estado escuchando música todo el directo. Sonaba Linkin Park y todo el rollo, sonaban un montón de bandas y tal, muy famosas. No, pero solamente con eso. Y digo, y Guns N' Roses, Axl Rose es especialmente tontito con estas cosas. Basta que pongas cuatro notas seguidas que sean iguales de una canción de Guns N' Roses y ya te están saltando con el copyright. Es increíble.
Lo de Guns N' Roses. Y todo por el enfermo de Axl Rose. Pero bueno, eso es otro tema. Venga, va, que solo quedan dos filas. Y luego pelearme con los que no estén bien desoldados. Uy, what the fuck. Soldar a mano. Va, cuatro últimos switches. Bastante impaciente y no dejo que se caliente bien. Venga.
por cierto, si alguien viera esto y preguntara por el tema de soldar, yo que sé, hacer un vídeo sobre cómo soldar y todo el rollo, lo siento, busca otro tutorial, porque lo mío no es... Yo soy el primero que tendría que buscar un tutorial para aprender a soldar. Se me cago en la puta, qué mal sueldo. Y de sueldo ya es que ni te cuento. Ok. En principio, esto ya está. En principio, he quitado la mayor parte de la soldadura. Ahora vamos a ver cuáles puedo sacar y cuáles no. Este no. Hay que hacer un poquito de fuerza porque siempre se queda como ahí un pequeño resquemor de soldadura soldado a la placa. Eso se arranca fácil, no es lo más óptimo. Lo más óptimo es quitar toda la soldadura, pero en un mundo tan imperfecto como este, lo hizo un ex estudiante de física. Un poco la ventana porque hace un calor. Uf, calor con el soldador aquí. Madre mía. Por cierto, me molaría más que la cámara estuviera aquí enfrente, rollo, que enfocara más aquí, no tan así. Tasa de efectividad tan bueno, tío. Buah, soy buenísimo. Lo que no me gusta de esta placa, también tengo que decirlo, es que para teclas de dos unidades, si son dos o 2.25, no estoy seguro. Diría que dos. Pero aquí no sé qué tal, es el cordón que se me sale por debajo del pantalón. No tienen para estabilizadores. Eso me pasó sobre todo aquí. Cuando utilizaba este numpad, bueno, numpad, no era un numpad, era un pad de FPS, por así decirlo. Yo utilizaba una tecla de tap ahí, en vez de utilizar una tecla de dos unidades, como un backspace. Pero no tiene estabilizadores, entonces eso es un poco raro. Con un numpad no lo noto tanto porque le doy directamente a la tecla y no pasa nada. O sea que me acaban de caer dos LEDs. Uf, ¿cuál es el positivo y cuál es el negativo? Yo es que de electrónica soy bastante malo, me tengo que decirlo. ¿Cuáles son los que están jodidos? Este en principio ya debería salir bien. Principio también con un poquito de ayuda. Este es uno de los jodidos. Este debería salir con un empujoncito.
jodido, este debería salir con otro botoncito. Este es jodido, este es jodido, este es jodido, este es jodido, jodido. Esto es que directamente ni los he desoldado, así que bastante bien. No, este está jodido, estos están jodidos. Pero este sí que es verdad que no lo he ni desoldado. Jodidos. Esto debería salir con un empujoncillo. Con referencia a lo que decía antes de soldar y todo el rollo, lo que estoy haciendo ahora, por ejemplo, la verdad es que es para matarme. ¿Por qué lo hago? Pues porque soy bien imbécil. Por eso. Por eso mismo. ¡Oh! Por eso. Jesús bendito. ¡Oh! Acabo de quemarme, pero bien, chavales. Buah, ahora vuelvo. ¡Buah! ¡Buah, buah, buah, buah! Jesús bendito, chaval. Esto va a dejar marca. Buah. Por eso digo que no hagáis lo que yo, porque pasan estas cosas. Oh, lo que me está oliendo. Buah, que me corten el dedo, fuera coñas. No hagáis lo que yo hago, porque yo soy muy malo y me pasan estas cosas. ¡Oh, joder! Lo que me está doliendo, chaval. Debería hacer clip de esto. No hagáis lo que yo. Pasa esto. Spoiler. Me quemo. ¡Oh, Jesús! Cosas del directo. Vale. Pues ahora me las tengo que arreglar con un pulgar. La verdad es que va a ser muy divertido eso. Uf. Es como si me estuvieran clavando un cuchillo ahí, de verdad lo digo. Que no puedo doblarlo. No puedo doblarlo.
si se verá ahí bien. No, ahí no se ve una mierda. No, ahí no se ve. Pero si lo acerco, sí que se ve ahí. Todo eso de ahí. O sea, digo, no hagáis lo que yo os dando. De verdad lo digo. No lo recomiendo. Cero. Dios. El problema va a ser cómo hago yo esto. Cómo hago yo esto con... Es que no sé cómo hacerlo ahora, ¿eh? ¡Oh! Buena para cuando te quemas. Bueno, de hecho acabo de ganar una apuesta con mi madre. Me tiene que comprar un cacharro de esos de... para aguantar las cosas y tal. Pero no, no le voy a decir nada porque no es 100% lo que dijimos en el trato. Pollaca, chaval. Ya no me duele tanto. A ver, no me duele tanto. ¡Fua! Es que encima el soldador ese se calienta de tres pares de narices. Voy a intentar arrancar lo máximo posible, ¿eh? Así lo digo. Ah, no, que estoy abriendo el switch. Qué buena, tío. Qué buena, qué buena, qué buena. Eso sí. Pulgar, tío. Tócate los huevos. Suerte, tío. Me vendría bien una mano aquí para aguantar así. Al menos ya puedo doblarlo, ya no me duele tanto. Huele a pollo. Oh, qué dolor, tío. Qué dolor, qué mal, qué mal, qué mal. El problema viene. No es la parte más difícil.
para abajo. Eso es una gran putada. Quemar la barriga. Es que de verdad os lo digo, no hagáis lo que yo. No lo hagáis. Se aprecia, tío. A ver si no pongo así. Ahí sí que se aprecia. Sí, no tanto. Alta quemadura. Al directo, tío. Si no, estaba siendo muy aburrido. Intento hacer un numpa y pasa esto. Empieza a estar sueltito. Dios. Buah. Va a ser una putada que lo flipas. Uah, es que como me duele, de verdad lo digo, y no estoy exagerando nada. Me duele como mil demonios. Tiras porque no sabes por dónde vas a tirar.
Vale, ahora tenemos un problema. Tenemos uno que está puteado con dos pines. Otro que está puteado con tres pines contando los LEDs. Y otro que está puteado dos pines y medio. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues la verdad es que no tengo ni zorrísima idea. Vamos a quitar el dedo. A ver, que si pierdo un par de switches, no me importa. Voy a intentarlo. ¡Con Dios! Casi me vuelvo a quemar, porque casi toco el soldador por donde no debo. Que prefiero cargarme el Switch ahora mismo. ¡Juégalo!
Bien. ¡Vamos! Solo queda uno. Vamos, Rafa. ¡Vamos, Rafa! ¡Ah! Jesús, no, no sé para qué pago esto. Jesús bendito. Me ha costado una quemadura. Que luego me digan que no me implico. Joder, lo que me duele, tío. Ay, bueno, vamos a... Este vamos a ponerlo aquí. Que necesito ver el numpad. Ok. Ahora pasamos a lo que es soldar. Y esto va a ser. Estos los tiene aquí. Vale, ok. Para que os comparéis. Vale. Cositas. Necesito algo que se me ha olvidado. Ah, sí, averiguar cuál es el lado positivo y negativo de un LED. Estoy aquí. No, quietito, flaco. Imágenes. Ok. Lo tengo. Y hay una cosa que no tenía prevista. Y como son las navy, son de color azul, vamos a poner una cosa. Voy a poner uno de estos, pero la verdad que no voy a poder. Bueno, da igual. Ay. Bueno, vamos a reutilizar uno de los LEDs que hay por aquí. Cátodo es el negativo. Y ánodo es el negativo. Ajá. Esto es el ánodo y esto es el cátodo. Ok, vale, lo tengo. Tenemos LED. Habemos LED. Y hemos dicho que estos iban para abajo. Carlos. Aquí creo que son 70 y pico piezas o no sé cuántas. Pero como no las voy a utilizar porque son las switches que menos me gustan, las clicky, pues digo, pues para comprar numpad sí que me gustan. Y esas la verdad que están bastante bien. Y estas como clicky me gustaron bastante. También voy a hacer un numpad. Así que no me preocupa que me falten piezas de aquí en un futuro, lo que sea, porque como mucho me hago otro numpad, ¿sabes? Pero bueno. Maldito soldador, mi viejo enemigo. Voy a dejar un poquito de ahí de la tele. Bueno, porque dos monitores de los que tengo son teles, no son monitores en sí. Teles.
que tengo es este. Monitor como tal. Ah, yo le quería meter un ledcito azul. Así. Así ir bien a juego con esto. Ok. Pues a ponerlo. Y sorprendentemente no entra a la primera. Estos los vamos a hacer. Sinceramente, no me apetece demasiado. Más que nada porque estoy seguro que me voy a volver a quemar. La moderadora. La moderadora del directo. Oh, cómo me duele el dedo. A ver si se ve. Están soldados. No, ese no. Están bien metidos. Sí, están bien metidos. Ahora vamos a meter el resto.
Tra la 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 la. Por cierto. Positivo va a la derecha. ¡Oh, no! Pinzas. Es el lado de este, así que esto va así. Ajá, 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 ajá. Qué buena, tío, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena. Oh, tío, es que eres buenísimo. Pero no voy a utilizar este switch. Vale, pues nada. Okay.
Sí, a veces va a ser más de hora y media de directo.
ya casi ha acabado. No me he dejado nada por soldar. Está todo bien, en principio. Esto va a sonar así. Es cuestión de volver a montar. Y para esto voy a volver a coger esto de aquí. ¿Cómo va la cosa? Thank you.
también es porque me han interrumpido varias veces. Entonces, pues... Lo del tema que he puesto abajo es más que nada porque, uno, no me gusta el tema del LED por abajo de este. Y lo segundo, porque así hago un poquito más de disipación. Porque el que tiene esto, la verdad, la parte de atrás del panel, sí, actúa de disipador del tal, pero así lo hago más. Entonces, va mejor para mí. ¿Qué ponemos esto de primera? Cero, ¿veis lo que decía? Son de dos, pero esto no admite tal. Entonces, bueno. Qué gusto.
qué? Tengo otro escape. Esto es un backspace. Yo tenía un backspace pequeño. Shift. Backspace. Navy, very clicky, interfaz USB-C, importante, y así es como suena. Quemadura y nada, hasta la próxima.